Los finales de año son tiempos de disfrute para muchos y en este contexto la artesanía y la identidad cultural se unen para ofrecer una experiencia única. Bienvenidos nuevamente a la Galería Manos de la Asociación de Artesanos Artistas, donde la artesanía, las artes aplicadas, la moda, los diseños se unen para ofrecerles a ustedes un tiempo maravilloso. Yo soy Lizzy y te invito a que te quedes conmigo para juntos moldear el alma. Programa acompañado de estas maravillosas obras de arte y además de su creadora, Georgina Luisa Rivera Ospí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Georgina, cuéntame cómo surge todo esto, dónde denotó la chispa a esta magia. Bueno, realmente soy diseñadora industrial, graduada del ISDI, una de las primeras generaciones. Estuve trabajando para el turismo, revisando proyectos de decoración. Pero después de eso decía, ¿qué hago? Y empecé a hacer mis propias cosas. Y entonces fui trabajando, participando en ferias, hasta que ya me di cuenta, me vino de manera intuitiva, que realmente se podía sacar un proyecto con un estilo. Las mismas personas que están afuera te van diciendo, ay, esto es Georgina. Y eso te va diciendo, sí, tengo como un estilo. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que como el pensamiento de diseñadora como tal, se podía aplicar todas esas gráficas que yo hacía, que por cierto son diseños exclusivos, cada uno son pintados con pincel, con acrílico, es decir, que cada uno es un original. Y entonces que podía aplicarlo en diferentes soportes. ¿Entiendes? Y lo has logrado porque de hecho se nota en los collares que, gracias, estoy usando un collar de ella, se nota en cómo juegas con la geometría, con sí, los colores además. Sí, eso me gusta, ¿eh? me sale. Y entonces, algunas veces, bueno, hay cosas que no me gustan y sin embargo a las demás personas también les gusta, pero normalmente todo lo que saco me gusta porque creo que es una... Al final me siento, estoy en mi área de confort. Claro. Georgina, cuéntame cómo surge el proyecto Colección Georgina y en qué consiste. Bueno, Georgina, como te dije, empecé a participar en ferias, en mis premios y eso, y me fui dando cuenta que Colección Georgina podía hacer un proyecto como tal, ¿no? De Colección Georgina, donde yo misma me vi la capacidad que podía hacer diseños exclusivos de la manera creativa. Y entonces, sí, Colección Georgina es mi nombre y donde yo te hago cosas todas exclusivas, pintadas a mano. Y nada, ese es el trabajo como tal, donde aplico en diferentes soportes. Yo creo que los televidentes se merecen dar un viaje por esta colección, ¿te parece? Bueno. Pues rueda, director. Soportes, porque tengo entendido que puede ser tela, madera, cerámica. Coméntame un poco de eso. Pinto sobre diferentes soportes, como bien dicho, estamos diciendo. Me gusta eso, sobre madera, tiene otra forma, sobre la tela y sobre la cartulina, sobre la cerámica. Incursionar diferentes texturas. Sí, porque si no me aburro, yo por lo menos me aburro y... ¿Y qué más yo quisiera? Todavía tengo ideas de trabajar sobre hierro, sobre... No sé, es que esto es infinito, ¿no? Es infinito y las mezclas de los materiales me gusta, esas técnicas de mezcla de materiales. Y bueno, eso para mí, eso es, depende, eso es una impronta, eso es, depende como uno tenga el estado de ánimo y lo que en ese momento uno quiera hacer. ¿Y cómo es ese proceso de creación? A ver, hay que tener mucha constancia, si realmente quieres mantenerte, ¿no? Es una constancia que debes tener en tu interior y que algunas veces no tienes deseo de trabajar y sin embargo hay que hacerlo. Yo boceteo primero si quiero trabajar, hacer un cuadro en cartulina, hago algunos bocetos y todas esas cosas. Me gusta ver mis bocetos
y si me gusta, entonces ya voy para la cartulina o el lienzo. Claro, ya cuando paso al otro soporte lo desarrollo más, porque por lo otro tanto la composición, todas esas cosas. Igual que lo que hago es colección, ¿por qué? Porque quizás ese cuadro te lo hago en combinación la lámpara. Entonces, por eso es colección, Georgina, porque te hago cosas a juego. En este caso, hay un poco de collage aquí, en el sentido que hay un poquito de diferentes cosas, pero realmente yo te puedo hacer un conjunto de un cuadro, una lámpara de pie, una lámpara de mesa y un centro de mesa y unos cojines. Y es como que creas sin llegar a la monotonía, porque hay que tener cuidado, te creo un espacio. Por eso que es colección Georgina, porque se agrupan los objetos como tal, ¿no? ¿Y esta colección Georgina surgió como una idea preconcebida o espontáneamente? Me fue diciendo la misma intuición del trabajo, los mismos criterios de los colegas, los mismos criterios de los clientes. Y yo misma fui diciendo intuitivamente que bueno, que podía combinar una lámpara con un cuadro, con un cojín. Aparte, soy diseñadora industrial y me gradué de la parte de hábitat, de la parte de decoración. Y eso, bueno, ya se viene, se estudió, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer son mis propios objetos, muy personales. Georgina, ¿tienen alguna página web, algún sitio, Instagram, Facebook? Sí, me pueden ver en Facebook, en Colección Georgina, que hay uno que es Colección Georgina como tal, que ahí nada más que todo es trabajo, y Georgina Luisa Riveros Pi, que ahí hay trabajo, más uno un poco más como el ser humano, ¿no? Y ahí me pueden ver, por ¿Y ahora. ¿Y algún sitio físico en donde los televidentes interesados puedan? Normalmente estoy aquí en la Galería de la ACA, en las ferias, me quiero incorporar otra vez a la feria. Y bueno, algunas veces en el estudio taller de la casa, pero bueno, normalmente en las ferias donde más me pueden ver. Ya estamos terminando el año y bueno, sí. Quisiera saber qué proyectos hay por ahí en Colección Georgina para el próximo año. Esto yo empecé este año con los tejidos y las bisuterías. Te digo, me gusta cambiar y experimentar. ¿Qué más yo quisiera tener? Quisiera tener más años de vida para hacer más cosas. Y más tiempo, ¿no? Y ahora estoy pensando en vestuario. Interesante. Estoy pensando, me ha gustado esta cosa de pintar la tela directo. Me ha salido, al principio tuve un poco de miedo. Y creo que sí, que me voy a lanzar para una ropa muy sencilla, pero donde predomine, que se vea la gráfica de Colección Georgina. Lo estaremos esperando. No va a ser como vestuario como tal, sino que está pintado esa cosa, esa gráfica de Colección Georgina. Bueno, lo estaremos esperando para el 2024. Un placer enorme tenerte gracias, en el programa. Muchas amor, gracias. Muchas gracias. Nos gustaría realzar la importancia de un material muy auténtico como lo es el cartón fibroso. Y para ello tengo el placer de estar acompañada por Andrés Basabe, un artista que hace del cartón obras maravillosas como la que estamos viendo aquí. Bienvenido al programa. Gracias y primero que todo quiero agradecer por la acogida que me dan en este programa tan maravilloso. No, gracias a ti por venir. Cuéntame, ¿cómo surge este arte? Bueno, este arte surge a partir de un intenso curso de creación visual para adultos que dio el artista de la plástica Arturo Montoto, donde buscaba justamente eso, buscar en materiales aparentemente intrascendentes una forma de expresión, vamos a decir, para artistas que de alguna manera no les dio tiempo, se le pasó la hora de entrar en la academia, vamos a decir. Y entonces me integré a ese curso y a partir de ahí llegué a esta manera de armar y de trabajar con el cartón corrugado. Además que es un material que nos hace concientizar acerca del uso racional, ¿no?, de los recursos naturales en nuestro país. Exacto, eso. Digamos que de algún modo ya yo lo tenía en mente porque mi profesión como tal es de carpintero, ebanista. Y entonces
ese contraste que hace entre labrar la madera, el armarlo, piezas aparentemente desarmadas y demás. Y, de alguna manera yo siempre le he echado el ojo al cartón en ese sentido, un material aparentemente tan deleznable, tan de uso cotidiano, donde nadie le dé valor. De hecho, muchas personas se acercan a mí y me dicen, nunca, a partir de esto que estoy viendo, yo creo que más nunca voy a ver el cartón de la misma manera. Exactamente, porque le das un uso ya más consciente. ¿Y por qué los animales? ¿Te mueve la naturaleza? Exacto. Justamente siempre toco el tema de la necesidad humana de convivir con la naturaleza y también de la naturaleza, cómo se ha ido adaptando de cierto modo a convivir con nosotros. Siempre juego entre esas. Y entonces toco estos bichitos que de alguna manera son insignificantes, vamos a decir, aparentemente, porque realmente tenemos una necesidad enorme de que existan. Y sin embargo, a través de los años, todos hemos visto como en la mayoría de las casas, lo primero que le enseñan a un niño, por ejemplo, es, mira una rana, una chancleta, mira una lagartija, una chancleta. Y lamentablemente cada vez se ve menos, y entonces eso, de alguna manera, como artista, como deseo de expresión, trato de sacarle esa belleza intrínseca que muchas personas no ven a simple vista en estos animales, que lo ven, digamos, repudiable de alguna forma. Andrés, ¿y cómo es el proceso, por ejemplo, para crear esta obra que estamos viendo ahora mismo aquí? Bueno, el proceso yo cojo es bastante complicado porque todas las, yo, como puedes ver, yo siempre trabajo con lo que es la trama. Esta estructura zigzagueante que tiene dentro la caja de cartón corrugado. Entonces muchas cajas están ya muy maltratadas, muy. Entonces tengo que empezar por seleccionar las cajas, las recolecto donde quiera, en almacenes, en tiendas. Luego en mi estudio le hago una selección más profunda, luego las corto, las hago tiritas. Andrés, ¿qué papel juega la tecnología en procesos que son meramente artesanales? Bueno, la tecnología juega un papel, digamos, importante, sobre todo en cuanto a difusión, para acercar cada vez, poder atrapar más público de alguna forma y personas interesadas en, digamos, en lo que uno hace, ¿no? Exacto. ¿Qué es tramado de cartón? Bueno, tramado de cartón, como puedes ver aquí, es una técnica, digamos que producto de mi creación y mi imaginería, que como no existía, no tengo antecedentes de otros artistas haber tocado esta manera de trabajar el cartón, y yo trabajo mucho con la composición, digamos, de la trama, no tanto con el color, sino con la trama misma de. Esto es el tramado, lo que vemos aquí, curvilíneo. Exacto. La manera de armar en su conjunto es lo que yo le llamo tramado, porque es un, digamos, una composición dramática, vamos a decir, de cartón. Y entonces yo le puse tramado de cartón. Andrés, tengo entendido que has ganado varios premios. Coméntame un poco de ello. Bueno, sí, a pesar de lo corto de mi carrera, a la gente le gusta mucho lo que hago y he participado en diferentes eventos como FIAR, aquí mismo en la sede de la ACA. Y bueno, sí, me han dado premios y bueno, eso te ayuda mucho, te estimula como artista y dices, bueno, este es el camino, creo que estoy trabajando bien y cada vez te esfuerzas más para. Exactamente, merecido lo tienes. Si algún televidente quiere ver tus obras, ¿hay algún lugar físico donde puedan verlas? Sí, cómo no.
Primeramente en mis redes sociales, es público, incluso hasta mi teléfono privado lo tengo público. ¿Cuáles son las redes para que los televidentes interesados puedan contactarte? Tengo Facebook, tengo Instagram y YouTube. Y los otros pueden acercarse a mi estudio, casa, taller, vamos a decir, que ahí serán acogidos cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier interés, cualquiera que se interese por lo que yo hago, bueno, se puede llegar a mi casa, me puede llamar, contactar, como quiera. ¿Cómo estás en las redes sociales? En las redes sociales estoy como Andrés Basabe y en otras como Basabe Andrés. Bueno, ya lo saben, los interesados pueden contactarlo a través de las redes sociales. Muchas gracias, ha sido un placer compartir contigo este tiempo. El placer es mío, de verdad. Gracias. Momento esperado por todos, las modas en moldear el alma. Hoy les presentamos diseños de Bárbara Cuba y agradecer como siempre a New Talent Cuba por su excelente desfile. Bárbara es la primera marca de ropa afro creada en Cuba en el año 2016. Realmente empezamos a incidir como proyecto en el 2012, pero como marca comenzamos en junio del 2016. Ciertamente somos cubanos y no vamos a dejar de serlo, por tanto lo afro no es lo rotundo, no es el monte, no es lo africano más crudo, es la fusión de lo cubano con lo africano. Mayormente tejido de algodón o con bajo impacto ambiental. Tratamos de recuperar todo lo que es lo más natural. Eliminamos el uso de los tejidos más industriales, tratamos de no usar poliéster a no ser en casos muy extremos y también nos adecuamos a lo que es la cubanía, que como sabes, pues está llena de inventos y reinventos constantes. Lo primero es que Bárbara es también la primera línea de ropa cubana que se presenta en la Torino Fashion Week en Italia en el año 2022. Y eso nos hizo darnos un golpe y comenzar a pensar en la tendencia. Porque yo, abogada de profesión, pues soy más transgresora. Yo no voy pensando en lo que es tendencia, sino en lo que conviene al público, a la cubanía. Y trato de respetar, sí, las temporadas del año, pero para mí la tendencia es lo que la persona quiera llevar. De hecho, nosotros trabajamos con el derecho a la imagen de las personas. Entonces, somos en eso muy independientes. Cuando hablas de lo afro y ven colores enteros, piensan que no estás asociada a lo africano. Y los colores sí guardan relación con el verano, con el otoño, con el invierno, pero para los africanos todos los colores tienen un significado importante. El rojo, que habla de la familia, que habla de la sangre, el color terracota, que habla de la tierra, de la fertilidad, el verde, que habla de lo que es las producciones agrícolas. Entonces, para nosotros, el croma de los colores guarda relación con esto, con el sentido natural que nosotros damos a nuestras colecciones y con la parte de lo que es la naturaleza humana en dependencia de lo que queramos expresar. Nos acercamos a la dirección de la ACA para conocer los pormenores de las actividades que realizarán estas instituciones, que mucho tiene que ver con nuestros artesanos artistas. Para el 2024, la Galería a Manos de la ACA se propone realizar 4 exhibiciones en su sala principal, que incluye varios temas y 2 salones.
Tenemos la primera exposición el 17 de enero, que el tema es El Gallo, en la que participarán las distintas manifestaciones de la AGA. Y esta exposición va a tener como una segunda un momento que posiblemente sea en el extranjero, porque es una invitación a las tradiciones de la cría de las aves, del gallo fundamentalmente, de la gallina, en Cuba y en Latinoamérica. Como segunda exhibición del año vamos a tener una que es dedicada a la fibra, al textil, al tejido y a la moda, porque se va a estar haciendo un taller, un curso de modelaje para la moda, donde vamos a instruir un grupo de muchachos jóvenes para ser modelos. Entonces, esa graduación va a ser en el momento de la nuestra segunda exhibición, que va a ser textil, fibras y tejido. También vamos a tener entonces el Salón de Cerámica Roberto Fernández, que va a ser en el mes de julio, agosto y septiembre, y van a participar todos los miembros de la sección de cerámica de La Habana y del resto del país. Y por último, finalizando el año 2024, vamos a tener la Bienal de Talla en Madera, que siempre es una bienal bastante concurrida, quiere decir, participan muchos artistas de toda Cuba, en la cual hay una calidad muy buena, que está reconocida por ya más de 10 bienales que se han hecho, y con eso vamos a cerrar el año 2024. Omar Borges Torres y Lester William Rodríguez son dos jóvenes artistas que hacen del vidrio verdaderas obras de arte como esta que podemos apreciar aquí. Bienvenidos al programa. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué el vidrio? Bueno, en mi caso, cuando entré en la escuela taller de Eusebio Leal, yo comencé un curso de carpintería y vidrio, pero a medida que fui avanzando en ese curso, me fui fijando más en el vidrio debido cuando descubrí los vidrios de colores que existen, que es una infinidad cuando ya estás dentro, y me enamoré de eso cuando tú ves la luz como pasa a través del vidrio, que ves como los colores cambian, y es un mundo, tiene una magia única. Bueno, esta pregunta que voy a hacer ahora es para Omar. Hace poco posteaste en tus redes sociales una frase que voy a leer a continuación. Salven sus vidas aprendiendo algún oficio que lo sostenga, así como la escuela taller me salvó hace 11 años de seguir perdido y sin rumbo. Háblame un poco de esta frase que está muy intensa. Ajá, pues nada. La escuela taller fue algo que determinó gran parte del resto de mi vida. Yo estaba en una etapa que pasé por algunos percances y entrar en la escuela taller me dio otro rumbo. Descubrí otros amigos que eran del Parque G, que estaban desocupados, y me los encontré allí, que hacían algo útil. Entonces, nada, aprender ese oficio pues me hizo encontrarme a mí mismo. ¿Tienes algunos referentes, maestros que te impulsaron o que te ayudaron? Sí, claro, mi profesora Mirel de la escuela taller, muy dulce y muy agradable ella. ¿Qué los inspira a crear sus obras de arte? Bueno, nos inspira principalmente el deseo de llegar a la persona, al público, de que vea nuestras obras de arte, de que vea el resultado final. En cuanto a los colores, nos basamos en las zonas donde va a ir la obra para que combinen bien, que contrasten con el trabajo. Bueno, a continuación vamos a seguir hablando un poco acerca del proceso de creación. Pero bueno, yo propongo enseñarles un poco a los televidentes más detalladas sus obras. ¿Les parece? Sí, claro. Pues adelante. ¿Qué técnicas y materiales utilizan en su trabajo? Bueno, principalmente las técnicas que usamos son dos. La del vitral emplomado, que es el vidrio unido con vigas de plomo soldadas con estaño. Y la otra, como es este ejemplo, es mosaico. En un vidrio base transparente colocamos pegadas con silicona las piezas que forman el dibujo, piezas de colores.
¿Cómo les gustaría que la gente se sintiera al ver sus obras? Ver cuando un vitral está ya en su lugar, que la luz lo atraviesa y yo descubrimos el resultado final, y la persona que lo observa disfruta de todos esos colores como inundan la zona donde está, es algo mágico. ¿Qué desafíos han enfrentado como jóvenes artesanos? Hasta ahora, realmente desafío u obstáculo que nos haya hecho pensar en frenar ninguno, porque al final estamos haciendo algo que nos gusta, algo que amamos, que le ponemos pasión y desempeño. Siempre hemos tirado para adelante para avanzar, mejorar, crecer a cada paso. Ay, son muy jóvenes, todavía les esperan muchísimo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. No. Somos testigos de las fiestas que genera tener una obra terminada. ¿Cómo ustedes lo reciben? Pues yo soy el que suele subir los trabajos en Facebook, en las redes, y recibo muchos comentarios positivos de las personas. Las personas aprecian mucho nuestro trabajo y nos hacen comentarios muy bonitos que nos dan mucha alegría y muchas ganas de seguir trabajando. ¿Cómo les gustaría que su trabajo evolucione en el futuro? Bueno, seguir participando en exposiciones como en la que está esta obra, para seguir teniendo alcance al público, a más personas que puedan tener la oportunidad de ver nuestro trabajo, porque para nosotros es un placer ver sus reacciones, que les guste, que les llegue al alma. Claro. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes que están iniciándose en este mundo ahora de la artesanía? Ajá. Por mi parte, cuando alguno encuentre algo que les apasione, que no se rindan, que lo defiendan, que los límites los pone uno mismo y que con un poco de creatividad y un poco de amor se pueden hacer maravillas. Qué lindo, maravilloso consejo. Muchas gracias. Gusto haber conversado un con placer, ustedes gusto esta tarde. Un verdadero placer, muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo en este 2023. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Les deseamos felices fiestas y seguramente que nos volveremos a encontrar el próximo año. Yo soy Lizzie y esto fue Moldear el Alma.